Buenas noches, queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para hablar sobre nuestra fe, sobre nuestra amada Iglesia Católica, compartir testimonios de conversión, música, noticias. Como siempre digo, cada vez que me conecto acá, me alegra, me emociona poder estar acá con ustedes, poder escuchar de los testimonios y de igual forma enamorarme cada día más de la iglesia, como nuestro Señor Jesucristo, por su inmenso amor a cada uno de sus hijos, quiere que todos nos salvemos y podemos ver extraordinarios testimonios, como lo vamos a tener la noche de hoy. Hoy vamos a tener un invitado realmente súper especial que nos va a contar cómo logró escapar, cómo descubrió la falsa que estaba viviendo en la secta Los Testigos de Jehová. ¿Ok? ¿Cómo pudo estar allí y cómo pudo enfrentar que estaba en una mentira? Pero lo más importante, reconocer luego que la única y verdadera iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo es la Iglesia Católica. Así que ya estamos esperando a nuestro invitado que se conecte. Así que tenemos la oportunidad de compartir el video para que más personas se conecten y conozcan de este hermoso testimonio que vamos a tener en vivo a continuación, ¿ok? Mientras se van conectando, quiero que coloquen en los comentarios de qué lugar se están conectando, de qué país se están conectando. Recuerden hacer las tres acciones, que ¿ok? Esas tres acciones tienen que ser ya automáticas, ¿ok? Darle like, comentar y compartir para que el video llegue a más personas. Darle like, compartir y comentar. ¿Ok? Mientras están haciendo esto, quiero invitarlos a que se suscriban a la Escuela Apologética Católica DASAM. Es una escuela que está aprobada por cinco obispos. Vas a tener la oportunidad de formarte con sacerdotes, laicos comprometidos, apologistas, desde la comodidad de tu casa 24/7, con tu celular, tablet o computadora. Y lo puedes hacer a través de www.defiendetufe.com. Además, adquirir el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, para que no te pase como a mí, católico ignorante, futuro protestante, por no formarme, por no estudiar. Gracias a la misericordia de Dios me trajo de regreso a casa, pero mucha gente todavía anda confundido en una secta por no formarse, así que este libro lo puedes también conseguir a través de www. defiendetufe.com. Mientras llega nuestro invitado, que ya está por allí porque estaba hablando con él hace unos minuticos, así que ya lo vamos a tener acá conectado también con nosotros. Vamos a saludar a las personas que se van conectando por acá, a María Alavenga desde Minnesota, Estados Unidos, Jenny Grande desde acá de Popayán, Colombia, Lisette León nos saluda desde Miami, Estados Unidos. Por acá, Alondra Rodríguez desde México. Maritza Martín desde acá, desde Bogotá, Colombia. DM Réplica nos saluda desde Puerto Rico, la Isla del Encanto. María Franco nos saluda desde Panamá. Por acá, Luz Melida Ruiz nos saluda desde Medellín. Elvis Patiño, buenas noches, saludos. Pues déjeme decirle que yo también. Yo escapé de esa secta, gracias a Dios, nada mejor que la religión católica. Bueno, Elvis, si te gustaría contar tu testimonio, porque todos los testimonios nos edifican y nos ayudan a entender la verdad que solo podemos encontrar en la Iglesia Católica, ponte en contacto conmigo en la información de YouTube. Vas a conseguir allí mi WhatsApp o mi Instagram o mi correo electrónico para que te pongas en contacto conmigo y puedas también contar tu testimonio de conversión hacia la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ya estamos esperando a nuestro invitado de la noche de hoy para que nos cuente su testimonio de cómo él también escapó de esta secta Testigo de Jehová. Elvis me dice que nos saluda desde Margarita, mi país, Venezuela, la perla del Caribe, Margarita. Beatriz Nieto Ocampo nos saluda desde México. Cleme nos saluda también desde México. Muchas gracias a todos los hermanos mexicanos. ¡Viva Cristo Rey! Y ya tenemos acá a nuestro invitado de la noche de hoy, precisamente
el autor del libro que estaba comentando ahorita, Respuestas Católicas Inmediatas, mi querido hermano Martín Zavala. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Saludos, saludos, hermano Miguel. Un saludo a todos los hermanos por ahí que nos ven a través de este canal de los diferentes países. Y me da muchísimo gusto estar con ustedes compartiendo la palabra, compartiendo mi testimonio de lo que Dios ha hecho. Y estamos seguros de que va a ser de mucha bendición para mucha gente en esta noche. Amén, amén. No, gracias, Martín, por estar nuevamente acá en el canal. Pues ya las personas que nos siguen desde ya hace algún tiempo probablemente pues han estado en alguna de las formaciones que nos has dado Martín acá en el canal, cuando contó su testimonio pues ya hace muchos meses atrás. Pero pues gracias a Dios, cada día se están sumando nuevas personas al canal, están llegando a muchísimas más personas los testimonios, y por supuesto que ya esos testimonios de hace muchos meses atrás, quizás hay personas que ni los encuentran de tantos videos que hay, y es importante recalcar y compartir el testimonio, por ejemplo, de Martín Zavala, que hoy en día, misionero católico, predicador católico, escritor católico, tuvo un pasado en las sectas protestantes y especialmente en los Testigos de Jehová. Martín, yo pues la primera pregunta que normalmente pues le hago a todas las personas cuando estamos empezando pues a contar sus testimonios, ¿ok? Es que si tú, por ejemplo, naciste en un hogar católico, eran protestantes, eran testigos de Jehová, no creían, ¿cómo fue tu crianza en la fe desde la niñez? Sí, lo comparto de esta forma, pero cuando comentabas me acordé de algo y no te lo había dicho. Hace unos días fui a dar unas conferencias que me invitaron a Alabama, acá en Estados Unidos, y me pasó algo muy especial porque fueron dos personas. En una parroquia se acerca una persona y me dice: hermano, ¿usted conoce a Miguel Ángel Hidrogo? ¡Wow! Entonces fue así de sorpresa que me tomó porque me dice así. Le digo, sí, sí. Ah, me dice, sí, yo lo he visto por ahí. Y fui a 5 parroquias. Normalmente voy a una o dos que nos invitan, pero en esta ocasión fui a parroquias diferentes cada día. Y después fui a otra y me dice otra persona: oh, hermano, yo lo conozco usted. Y le digo, ah, qué bueno, gracias a Dios. Sí, dice, yo lo he visto con el hermano Miguel Hidrogo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Sí, fíjate que es la primera vez que me pasa aquí cerca. Entonces dije, mira, el cada vez, gracias a Dios, que el canal del hermano Miguel se está haciendo un buen trabajo, gracias a Dios. Sí, eso muy bien, te felicito, porque eso es una bendición. Seguramente así en otros lugares está llegando el mensaje y me da muchísimo gusto, te felicito. Gracias, 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 Martín. Lo hacemos con toda humildad. Entonces. Sí, señor. Es una bendición, gracias. Entonces, ¿dónde nací yo y dónde crecí? En Monterrey. Soy originario de Monterrey, Nuevo León, México. Allí nací, allí crecí en una familia católica. Monterrey es una ciudad muy grande, entonces tenemos que ver ese aspecto también, porque hay partes de México donde son mucho más religiosos, mucho más conservadores de la religión, de las tradiciones, los valores, etcétera, a cuando es una ciudad muy grande, que esa tendencia va a ser diferente, dependiendo en qué país. En México sí es marcada. Hay cosas muy comunes que no se hacen en el norte tan fuerte como en el sur. En el caso mío, mi familia, gracias a Dios, sí me llevó a hacer la primera comunión, bautizado, por supuesto, pero cuando hago la primera comunión, muy pronto realmente, empiezo a notar que me estoy alejando de Dios. No tomo tanta conciencia, pero hay algo muy visual que nunca lo voy a olvidar. Mi alejamiento de Dios después de ser creado en una fe católica, no muy comprometida, así mi familia no era muy comprometida, pero sí hay cosas que recuerdo de mi papá. Y yo creo que siempre ahí va a haber cosas que los papás a veces no alcanzan a ver, y después con los años uno alcanza a mirar. Y es importante que lo comente, porque a veces uno piensa como papá, no, mi hijo no está en la fe, no está cerca de la iglesia, se alejó, pero la semilla la está dejando. Y eso claro, uno se da cuenta a veces. Por ejemplo, mi papá, siempre lo voy a recordar, él era músico, tocaba en un trío, tocaba música tropical aparte, y tocaba también con un mariachi, las tres cosas. Y, por supuesto, ¿de quién tenía la imagen ahí? Nunca lo voy a olvidar. De Santa Cecilia, la patrona de los músicos. De los músicos. Y aparte,
Una cosa que nunca voy a olvidar es que cada vez que él iba a salir a tocar a un lugar a otro, se separaba y se iba ahí enfrente de la imagen, en un lado un crucifijo, se persignaba, guardaba unos silencios, un silencio, hacía una oración unos minutos y después se iba. Y eso que a pesar de que mi papá no estaba involucrado en grupos de la iglesia ni cosas parecidas, sin embargo, eso nunca lo voy a olvidar, ese detalle. El persignarse antes de comer, otro detalle importante. Cosa especial en el caso mío, el hablar muy bien de los sacerdotes. Eso nunca, casi nunca lo platico. Mi Buenísimo. papá era una persona que me hablaban bien de los sacerdotes, porque aunque no asistía mucho, tenía contacto por una cosa y otra. Siempre recuerdo que él me decía, mucha gente critica a los sacerdotes porque no saben lo que hace un sacerdote, dice. Si supieran todo el día lo que tienen que hacer de tanta ayuda que hacen a la gente, de escucharlos, de visitarlos, de brindarles ayuda de una y otra forma. Y me decía los nombres de los sacerdotes, por alguna razón él los conocía y tenía contacto y me decía, siempre fue un ambiente, eso sí, a favor siempre de la Iglesia Católica, de mi papá. Mi mamá murió muy joven, 33 años aproximadamente, leucemia, entonces realmente tuve muy, muy poquito contacto con ella, yo estaba muy chico, pero ese detalle marcó de alguna forma en el futuro mi vida. En ese momento, no, porque yo lo que hice fue, en vez de acercarme a Dios, me fui alejando de Dios. Y tomé, te decía, no conciencia de mi alejamiento, pero sí recuerdo algo bien visual, no sé si a alguien le pase así, pero yo cuando me fui alejando de Dios, me fui alejando físicamente de la cercanía con Dios, es decir, las bancas. Cuando uno, la tendencia de uno cuando está más lejos de Dios es sentarse atrás en las bancas, no adelante. Te sientas en las bancas de atrás, es bien visual, todavía hasta hoy en día pasa muchas veces. Pues lo que yo hice fue exactamente el proceso de alejamiento de Dios, me fui sentando más atrás de las bancas, eso no lo voy a olvidar. Me alejo más de Dios y me siento más atrás. Es como si en el fondo ya interiormente hay algo que te está empujando. Si no estás bien con Dios, te empuja hacia atrás, alejarte de Dios. Y me fui asentando al final de las bancas. Después, como digo, fue tan visual que no lo olvido, ya no me senté ni en la última banca. Me quedé parado en la puerta. Si uno revisa hoy en día incluso quién se sienta en las últimas bancas o en la puerta que se quede parado, muchas veces no son personas que están cerca de la iglesia, involucrados en los grupos, evangelización, no. No, no es solo señal de que uno anda tarde, no, es señal de la vida espiritual, ¿eh? De que uno está realmente en esa puerta, es como si estuvieras con Dios y sin Dios afuera. Entonces estaba en la puerta, pero llega un momento donde mi alejamiento interior de Dios ya es más fuerte y ya no entro allí. Me quedo afuera de la iglesia. Yo iba al templo, yo tendría 15, 16, 17 años y entonces ya me empiezo a alejar más de Dios, 18, pero como yo trataba de obedecer a mi papá, entonces yo decía, voy a decirle a mi papá que voy a misa, pero me quedaba afuera, ya no entraba, en la puerta, afuera, literalmente del templo, ya prácticamente no escuchaba nada. Pero llega tanto ese momento de rechazo, ya habían pasado más cosas en mi vida que me van haciendo un rechazo interior hacia Dios, que decidí no sentarme afuera, porque si estás sentado afuera, estás enfrente de la iglesia, oyes algo, muchas parroquias tienen bocinas y oyes algo de Dios. Entonces, es como si mi espíritu dijera, tú no eres de aquí, ¿qué estás haciendo aquí? Si no te interesa eso, ¿por qué estás aquí? Y decidí no sentarme ni afuera, no. Lo que hice, y yo creo que fue un año, cuando menos o dos, me la pasaba dando vueltas a las calles alrededor del templo, una hora, caminando, caminando, y luego ya miraba, ya casi salen, ya miraba, ahora sí, ya salieron, ya, ahora sí, listo. Ya es la hora y me iba a la casa y le decía a mi papá, ya fui a la iglesia. Sí, había ido, pero solo a dar vueltas, a dar vueltas. Es increíble lo que pasa uno como cuando se va alejando de Dios. Y en ese momento, ya después, ya pasaron más. Ahora sí empecé a leer revistas, libros anticatólicos y eso fue el empujón fuerte y decidí no creer en Dios ya. Y me hice ateo. Antes de ser testigo de Jehová, yo dije, soy ateo, ya, definitivamente. Y mucho fue, no por proceso racional, no. El caso mío fue experiencial, vivencial. Sentía un rechazo a la fe católica y un rechazo a Dios, porque hay revistas anticatólicas y había, pero anticatólicas a morir en México. No te imaginas
No, no, yo creo que eso no existe en Colombia. En México es No, no, no un lo he visto. A lo ambiente, pero mejor desde hace muchos años. en sectas fanáticas, a lo mejor. Exacto. No, acá es hasta del gobierno y cosas de las Wow. universidades. Entonces eran revistas que atacaban vulgarmente al Papa, a los sacerdotes, a todo, y sembró una duda tan fuerte que ya se enconó, se hizo fuerte y creció y dije, ya, de plano, Dios no existe. Dios es mentira. Dios es un mito. Dios es una leyenda. Dios es un cuento. Dios es falso. Y no solamente eso. Yo dije, Dios es para la gente que no piensa, la gente que no razona. Y tanto así llegué a decir que incluso, yo recuerdo algo que decía tan extraño, que dije, Dios incluso no solo es para la gente que no piensa, es que no tiene ni sentido, nada absoluto eso, hasta que, yo dije, hasta que la gente se ría. Así yo decía incluso, que la gente se ría por algo, no tiene ni sentido. Según yo era ya como un ateo científico sin ninguna base científica. Simplemente a esa edad, 19 años, dije, cero Dios y se acabó Dios para mí. Wow, Martín. De hecho, pues no sé si fue hace tanto tiempo ya o tantos meses que escuché pues tu testimonio que pues no recordaba esta parte o no sé si pues ya obviamente pues en cada testimonio pues el Señor va mostrándote cosas que pues quizás estás compartiendo nuevamente o quizás que nunca habías compartido porque pues yo no recuerdo esa parte de tu testimonio, ¿no? Qué impactante. Como obviamente hoy entendimos que el enemigo te quería fuera por lo que te. ¿Entiendes? O sea, es realmente impactante toda esa parte del testimonio de cómo te fuiste alejando de la iglesia hasta llegar a ser ateo, ¿okay? ¿En qué momento pues dejas ese ateísmo y comienzas a militar en una secta tan complicada y tan anticristiana como los testigos de Jehová, porque mucha gente se confunde y cree porque hablan de Jesús y pintan a Jesús en la atalaya y todo eso, creen que son cristianos, pero eso es una secta totalmente anticristiana. ¿Del ateísmo pasaste a los testigos de Jehová o hubo un preámbulo? Sí, hubo un preámbulo. El preámbulo fue un proceso de ateísmo sin Dios y con Dios. Desde mi perspectiva, hay diferentes formas de que, como tú lo dijiste exactamente, cada testimonio, por más sencillo que sea, es único, es una forma especial donde Dios le habla a cada quien. Y en el caso mío, tengo como una certeza al 100% que igual que yo, hay mucha gente que dice que no cree en Dios, si yo no creía en Dios. Pero te haces Dios, ese fue el preámbulo. No es que te haces Okay. un Dios 100% ateo, Dios no existe de ninguna forma, no, te creas un Dios. Sin decir que es un Dios, te lo creas, porque se convierte en el eje de tu vida. El eje de mi vida durante 2 años, ¿cuál fue? Porque lo tengo bien claro, en ese tiempo lo hacía el estudio y el trabajo. Esos fueron mis dioses, pero literal, literal. Para otras personas pueden ser las drogas, el sexo, el alcohol, el deporte. Tantas cosas. Para mí fue el estudio y el trabajo. ¿Qué hacía Martín Zavala esos 2 años? 100% era estudiar y trabajar. Tanto así que, ¿cómo le llaman, hermano, allá en Colombia lo que se estudia antes de la universidad, a ese nivel? Aquí en México le dicen preparatoria. Secundaria. Secundaria, ustedes le dicen. Ajá. Nosotros, secundaria es antes de la preparatoria. La preparatoria son los años previos antes de la universidad para nosotros. Y como mi Dios fue el estudio, decidí hacer 2 veces la preparatoria o la secundaria. Yo la hice 2 veces. 3 años primero y 2 años otra vez. Imagínate, ¿a qué nivel era ese preámbulo de que mi Dios era el estudio? Que yo dije, no, 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 Martín, tú perdiste el tiempo. Yo dije, 3 años sin estudiar bien. Y en esa radicalidad de ateísmo dije, ahora sí, voy a estudiar bien. Me voy a meter a otra preparatoria o secundaria según el país. Y fue un cambio, una revolución. El mismo Martín que le iba mal los 3 años de la preparatoria anterior o secundaria, el mismo Martín en cuestión de semanas o meses, noté la diferencia, porque esos 2 años que volví a hacer el estudio en la preparatoria, las calificaciones más altas las sacaba, altas, altas, el aplauso, el 100, 100, 100, 100, puro 100, 100, 100, porque era mi Dios, yo me veía y me recuerdo estudiando, leyendo, haciendo exámenes, ejercicios, extra de lo que me pedían en la escuela, era mi Dios. Entonces, no hay que pensar que la gente que está sin Dios
realmente no tiene Dios. Uno, si está un poquito atento espiritualmente, se va a dar cuenta que cuál es el Dios que está, el ídolo realmente que está en el fondo. Y eso era lo que decía yo, y trabajar. Trabajaba y trabajaba, pero trabajaba en serio a los 20, 21 años. Tiempo extra, doble, triple, me acuerdo. Un día me dijeron, era tanto así, que me, y obvio me iba muy bien en el trabajo, porque me decían, ¿sabes qué, Martín? Me dijeron, tú ya no te puedes quedar ahora. Después de 8 horas es dobles. Después de 20, 22 horas son triples. Yo ya tenía 24 horas seguidas trabajando. 24 horas. Me dijeron, no, no, muchas gracias, y las ayudas, pero ya no. Vaya a su casa mejor a descansar ahora, sí, ya. Porque ya tenía 24 horas, ya iba a entrar otro turno otra vez. Porque yo era eso, estudiar. Y nunca olvido algo que eran las 12 de la noche, uno de esos dos años, 12 de la noche, 12 de la noche, todo mundo en prácticamente, casi todo el mundo está el 31 de diciembre, 12 de la noche, celebrando. Es año nuevo, va a ser año nuevo. La mayoría, hasta los ateos celebran. No, yo no. Estaba trabajando a las 12 de la noche, el único en toda la fábrica de 500 personas era el vigilante y Martín. Iban a ser 11 de la noche. Imagínate una fábrica de 500 personas, imagínenselo. Es enorme, grande. Se hacían las fábricas, las lavadoras ahí para todo el país. Y nada, no se oía absolutamente nada. El martillo, era, ni siquiera yo había estudiado electricista y trabajaba electricista. Pero mi afán era, mi Dios falso era el trabajo tanto que yo decía, aunque no sea electricista, yo quiero trabajar. Yo quiero, denme algo. Y me quedaba a trabajar. Dos, iban a ser las dos exactamente ese día de la noche, así. El sonido lo puedo casi recordar. Nada. Absolutamente nada. Solo 100%. Absolutamente nada. El golpe mío, del martillo, mantenimiento. Y dio, de repente un segundo, afuera explota todo. Gritos, se oyen cohetes por todos lados. Había alrededor casas, otras fábricas, pero se oye la algarabía. Y Martín no. El estudio y el trabajo. Entonces la gente, para poder sobrevivir, lo haces así. Lo haces no solo porque te atraiga, es que si no tienes de dónde te agarras, de Dios, tienes que agarrarte de algo, sentido a la vida, tienes que buscar de dónde te vas a agarrar, o de una persona, o de un hijo, o de la esposa, o del sexo, o del alcohol, o de las drogas, o tienes que buscar algo donde te agarras, porque no tienes a Dios. ¿Qué le va a dar sentido a tu vida? El trabajo y el estudio fue el mío. Fueron mis dioses, mis ídolos, preámbulo hacia allá. Wow, increíble cómo inclusive cosas que pueden parecer normales para alguien como quiero trabajar más, quiero prepararme más, quiero ser una persona de éxito, todas esas cosas también pueden convertirse en trampas que nos alejan y nos siguen alejando de Dios. Y hoy en día creo que eso pasa muchísimo más, o sea, muchísimo más, pues la gente pone por encima de Dios todo su trabajo, todas sus cosas, y cada día se van separando del amor de Dios. Hay muchas personas por eso. Sí. Antes que me olvide, lo que dices tú, me acordé de ahora algo. Años después, ya en mi conversión, estuve un tiempo en el seminario. Yo creo que hoy no vamos a poder hablar nada de eso por el tiempo, pero otro día tal vez sí. Yo llegué a estar en el seminario cuando ya era misionero. Pero me acuerdo de algo con lo que dijiste, de las trampas. Llegué a componer cantos, yo gracias a Dios, y grabamos dos CDs de alabanzas. Y uno de esos cantos que compuse decía así, tal cual. Muchos pensaban que yo era feliz, pero una máscara usaba yo al salir, sin darme yo cuenta, ni los demás, que era realmente triste el vivir. Es si te pones una máscara y lo que acabas de decir, los trucos, porque la gente no se da cuenta. Ellos, toda la gente piensa que estás bien. Porque imagínate, yo trabajando, te va muy bien, y entonces ellos piensan, es tú, el trabajo va muy bien esta persona. Estás muerto literalmente, muerto, sin decirlo. En el fondo lo sabes, al no tener a Dios. Otra cosa que casi nunca digo y me acordé ahora es, como me iba muy bien en el trabajo, porque era mi Dios, pero después te voy a platicar ahora, más adelante, cómo eso que era para alejarme de Dios, Dios lo usó para acercarme más a Él también, y para servirle mejor. Pero en ese momento era también que dijeron un día, necesitamos a alguien en otra parte de México, donde está la Basílica de la Guadalupe, en el Distrito Federal, que vengan porque hay una máquina grande que se descompuso de España y solamente allá en Monterrey otra igual. ¿Quién conoce mejor la máquina? Pues Martín y el supervisor. Ah, pues vamos a pagarles el avión, el hotel, un dinero extra, pero lo que recuerdo es que era la primera vez que yo iba a viajar en avión y no me importaba por una sencilla razón. Dije, si me muero no pasa nada, me muero y se acabó. Punto. Así, sencillo.
Pues sí, ya acabó, ya, punto. Es que estás muerto, realmente. No me importaba nada si vivir o morir era. Si pasa, me muero y se acabó. Yo sí pensaba y nunca voy a olvidar ese momento cuando en el avión yo decía, que se caiga. No, nunca. Wow. Así es realmente. Increíble no sentirse pues amado por nuestro padre y pues vivir una vida pues de esa forma, ¿no? Y pues vamos a conocer más adelante cómo pues ese Martín se transformó en el visionero que conocemos hoy, el escritor de libros católicos y director de la Escuela de Apologética Católica Dazán, que por ahí veo a un hermano John Wilson que dice que está dentro de la Escuela de Apologética Católica Dazán. ¿Okay? De hecho, pues ya que estamos acá en esta parte del testimonio, que vamos a conocer cómo Martín, ahora, luego de esa etapa de ateísmo y de, pues, de trabajo extenso para pues, simplemente enfocarse nada más en eso, llega a esta secta anticristiana Testigo de Jehová. Okay, pero antes de eso, quiero que escriban en los comentarios y vamos a darle la bienvenida, como siempre hacemos a todos nuestros invitados, como Martín se lo merece. Vamos a escribir en los comentarios: Dios te bendiga, Martín, bienvenido. Gracias por tu apostolado. Vamos a escribir en los comentarios: Dios te bendiga, Martín, bienvenido. Gracias por tu apostolado. Ok, Martín, entonces en ese momento, ¿qué sucede? ¿Te pasó algo? ¿Te sucedió algo? ¿Conociste a alguien que empiezas a conocer y a descubrir a los testigos de Jehová? Sí, como esos 2 años fueron de alejamiento a Dios, en realidad es preparar la tierra para cualquier secta. Porque como estás tan vacío, tan hueco y tienes dioses falsos, el primero que caiga con ese te vas a ir. O sea, el terreno Claro. estaba fértil para las sectas, para la nueva era, para lo que hubiera caído. Y en ese tiempo, como era el estudio y el trabajo, yo estaba en mi casa y un día eran exactamente, no, lo recuerdo mucho porque se repitió después muchas veces, era domingo. 11 de la mañana prácticamente casi, llegaron a tocar a la puerta 2 personas con maletín y corbata. Sí, maletín y corbata, los famosos testigos de Jehová. Y empezaron a platicarme, yo ateo y yo rechazando a la Iglesia Católica totalmente, no solo a Dios, encuentro entonces un eco primero en el rechazo que ellos tienen al ataque a la Iglesia Católica. Porque cuando te empiezan a platicar, si ven que tú no conoces nada, pero que estás receptivo, a escucharles y más si te mencionan algo en contra de la iglesia, tú dices, sí, es cierto, ya, ellos saben que hay un caminito más abierto porque tú estás de acuerdo que la iglesia católica está muy mal. Engaños, mentiras, abusos, dinero, mucho dinero solamente, etcétera. Y también algo que muchas veces la gente no se alcanza a pensar o a descubrir, siempre hasta la fecha, las revistas de los testigos de Jehová, la Atalaya, el Despertar, y también los libros, que constantemente sacan libros, siempre aparte de las citas bíblicas, prácticamente todos van a tener mínimo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho o más referencias a científicos. Sí, siempre. Uno los empieza a revisar y te vas a dar cuenta, era o de biología, o de física, o químico, algo que tenga que ver con la ciencia, para que te refuerce un mensaje subconsciente de que lo que ellos dicen, y creen y hacen, también la ciencia de alguna forma los apoya. Eso sí, fue lo que más me gustó directamente, porque me hablaban del lenguaje que yo quería escuchar, cosas de la ciencia, cosas de física, cosas de personas que eran conocidas, incluso que llegaban ellos a poner, hasta la fecha lo siguen haciendo. Por eso fue el primer paso muy fácil para mí. Mi papá en ese momento, como te decía, no eran tan integrados a la fe católica. Por lo tanto, ellos no vieron un problema en eso. Eso es lo que sucede todavía hoy día. Cuando la gente piensa que es el mismo Dios, es una religión, Sí. no hay mucho problema, todavía sigue pasando hoy, el indiferentismo religioso abrió la puertecita. Y entonces, la más fuerte que yo quisiera remarcar, lo que ahora incluso, hermano, te lo digo a ti, se lo digo al católico, deberíamos de hacer eso y vamos a hablar hoy algo de eso, es lo que ellos hicieron fue que ellos llegaron a mi casa, repito, llegaron a mi casa. No llegó un católico, no llegó un Sí. sacerdote, una religiosa, un misionero laico, alguien del grupo de jóvenes, no llegó, no, no, llegaron a mi casa, yo no los invité. Eso que parece sencillo tanto que lo hemos visto,
tiene demasiado significado porque es muy sencillo. Ahora, rápido lo digo, en un minuto. ¿Y por qué los católicos no entonces hacen eso? ¿Por qué el católico? Yo acabo de estar, te decía, en Alabama. Te lo digo rapidísimo, en un minuto. Y les decía a los hermanos, ¿qué pasó? Celebramos Pentecostés en muchos lugares. Se habla del Espíritu Santo. Se dice, ya estamos llenos del Espíritu Santo en muchas ciudades y países. Celebraron Pentecostés. Sí, pero Pentecostés se llenaron y salieron a predicar. Y acá no. Salen, se llenan del Espíritu Santo. ¿Y qué hacen? Se van a la casa. ¿A dónde? A ver la Biblia. O sea, no están los grupos parroquiales, Juan 23, Emaús, Carismáticos, Cursillistas, Renovación. No están los grupos de jóvenes. No saliendo a misionar todos casa por casa porque recibieron el Espíritu Santo. No, se hizo una, como una mentalidad que el Espíritu Santo es para mí y para mí. Mi paz, mi paciencia, mi fortaleza, mi entusiasmo, mi gozo. ¡No! Es para salir a misionar, para salir a predicar los regalos que Dios te ha dado. Cuando yo pensaba en el testimonio que me invitaste, dije, ¿cómo nos hemos desviado de tantas cosas tan sencillas? Y los testigos de Jehová entendieron hace años, bien mal, están bien equivocados. Claro. Hoy vamos a hablar de eso, bien equivocados, pero van a las casas. Y nosotros, muy poquitos lo hacen, unos cuantos sí lo hacen, pero muy pocos comparados con lo que hiciste. Wow. Y entonces ellos comienzan a leerte pues sus revistas, sus libros, y en qué momento pues haces como el clic de decir, pues yo quiero pertenecer a esto, o sea, de pasar del ateísmo a decir, bueno, esto tiene sentido, quiero aprender más y quiero entrar acá. El segundo paso fue el ponerse a estudiar con ellos. Entonces, ya abriste la puerta, ahora al invitarlos cada domingo a las 11, ya no abriste la puerta, ahora le estás dejando la silla, es muy diferente, ahora lo estás aceptando. Cada semana iban a estar ahí sin falta y ahí estuvieron sin falta, los dos, una y otra y otra y otra y otra vez. Y viene el otro elemento, bien importante, que el católico tiene que saber, es como que hoy vamos a descubrir ese detalle que el católico a veces no sabe, es que siempre, sin excepción, siempre, hasta la fecha, óigalo bien, hermano, los testigos de Jehová siempre, cuando dan estudio a un católico, nunca, nunca van a usar solo la Biblia. No, no son los protestantes de solo la Biblia. Ellos nunca te van a llevar solo la Biblia. No, siempre lo que van a hacer es en una mano la Biblia, en la otra mano, sin excepción, va a ser la Atalaya, el Despertar o los libros de ellos. Eso, hermano, cambia todo. Porque hay otro detalle que no solo los van a cuidar siempre los dos. Es de que siempre, otra vez, si usted agarra una revista hoy, compruébelo, un revista, los libros de ellos. Los libros de ellos tienen una metodología que a veces el católico ha olvidado o no sabe o no lo hemos dicho suficiente, que es más fácil envolver a las personas. Porque no es un libro nada más, no es una revista, no. Siempre traen preguntas dirigidas, siempre. ¿Qué es preguntas dirigidas? Tú tienes como un católico una fe a medias o mucha o nada, pero acá te traen una pregunta con una respuesta ya. Entonces te empiezan a decir, vamos a leer aquí, tú estás oyendo, pero aquí a 5 párrafos dice, pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca de las imágenes? Inciso A, abajo, respuesta, inciso A, Éxodo 25, 18. Si gusta, usted puede sacar su Biblia. Por eso te dicen, si gusta, puede sacar su Biblia. Sin que te des cuenta el proceso que te están haciendo, es de que no te hicieron pensar nada, te hicieron que miraras lo que ellos quieren, que mires, exactamente. Entonces te van dirigiendo de tal forma siempre, otra pregunta, otra respuesta, otra pregunta, otra respuesta, que en una hora que están, una hora y media, tú ya viste 15, mínimo 15, 20 cosas de respuestas exactas a lo que ellos dicen que están. Ellos quieren. Y tú lo comprobaste. Entonces imagínate, te desprograman entre comillas, o te programan a su estilo, porque ya entonces empiezas a meter en tu mente, ah, las imágenes, oh, era así, oh, entonces mi papá está mal, oh, mi familia está mal. Entonces tú empiezas rápido a asumir, porque te mostraron que la pregunta y la respuesta estaba allí. No es un libro sin preguntas ni respuestas, no. Siempre va a estar ahí y siempre tú lo vas a hacer junto con ellos. Eso es lo que ayuda mucho más al testigo de Jehová, a más fácil hacer que un católico vaya aceptando las ideas de ellos. Bueno, increíble que este testimonio, aparte de testimonio, también es una enseñanza para conocer pues las estrategias que usan los testigos de Jehová, porque precisamente pues Martín estuvo allí. Y si tú eres una persona que eres poco formada, generalmente pues ellos ya saben a quién van a visitar
¿ok? Si se encuentran con un católico bien preparado que los comienza a debatir, obviamente van a hacer todo lo posible por salir rápidamente de esa casa, pero si van a conseguir a personas que no están formadas, allí ya saben que van a tener un nuevo miembro. ¿Cuándo fue el primer día que los visitas o que formalmente te conviertes en testigo de Jehová? Hay dos, tres cosas. La primera, algo de lo que comentas, quisiera precisarlo. El testigo de Jehová, cuando encuentra que sabes, no es que se va. No. Ese no es el proceso de ellos. Como decías tú, al mismo tiempo que es mi testimonio, es una enseñanza, porque descubrimos la forma como ellos manejan. No, ellos no se van. Lo que ellos hacen siempre es que tienen un proceso de manejo de esa situación. Es decir, si se encuentran con un católico que sabe, el testigo nunca dice, ya no hay que volver. No, dice, vamos a traer al siguiente nivel, al superintendente. Entonces te traen al superintendente, regresa, siempre van a regresar. Y si el superintendente se da cuenta que el católico sabe más que él, otra vez, no te rechaza, no, te dice, voy a volver, no vuelve él, vuelve el superintendente de distrito. Van tres niveles ya. Y si descubre que sabes más, te vuelve a pasar, te va a pasar al otro anciano, ahora sí. Es decir, tienen cuando menos cuatro intentos donde ellos van a hacerlo. Wow. Eso es de que lo van, por eso llegan a convencer a esta gente de la iglesia. Porque en ese nivel, si ya no estás bien preparado, sí te pueden dejar dudas o te pueden simplemente tambalear. Ahora sí, si en ese nivel ya ven que el superintendente, el anciano ya no puede, ya no van a volver nunca por una razón, que tenemos que estar bien atentos y el católico tiene que estar más firme, que yo no lo hice y no me ayudaron también nadie, no lo sabía. Es de que ellos en ese momento dicen, si sabes, yo no sabía, si sabes, ahora sí marca, ya no volvemos aquí, aquí vive el diablo. Y literalmente lo van a marcar en su hoja de control, porque el problema es que, recordemos siempre, van dos testigos de Jehová, pero desde mi tiempo hasta ahora siempre van a ir un maestro y un discípulo. No lo olvides, siempre. No van dos maestros nunca. Entonces, ¿por qué no volvió el primero? Es que si el primero no sabe responderte y tú sabes un poco, entonces el discípulo se le puede convertir a católico, puede tener dudas, puede darse cuenta que el testigo no sabe. Es por eso. Entonces, en el otro nivel pasa igual. Y en el último, por eso nunca van a volver. Ahora sí, ya en años no van a volver, porque el riesgo de perder a uno es muy alto y entonces no, mejor ya no volvemos. Y en el caso mío, no pasó así. Se dieron cuenta que yo fui aceptando, aceptando y aceptando. Hasta que en la práctica, más bien yo fui cuando dije, en la práctica, no me alcancé a simbolizar, es bien importante. Para un testigo de Jehová, así como para nosotros católicos que decimos, ¿cuándo somos católicos? Desde el bautismo. El testigo de Jehová al bautismo le llama simbolizar. Yo no me alcancé a simbolizar con ellos. Entonces, yo oficialmente no estoy registrado con ellos porque no me simbolicé. Quería simbolizarme. Soñaba simbolizarme. Y soñaba por una cosa, en realidad. Eso es bien visual en mi mente, lo recuerdo siempre, que yo decía, algún día quiero ser testigo de Jehová publicador. Son los que están en las casas, en las calles. Porque yo quiero andar con mi saco, mi corbata, casa por casa, enseñando a la gente. O sea, esos eran mis sueños, mis pensamientos. Y como tenía un cuaderno, lo escribía. Y durante mucho tiempo lo guardé. Entonces yo llegué a ser un testigo de Jehová de práctica, de aceptación de toda la doctrina y de querer promoverla, en realidad todo lo que pudiera desde donde yo estaba. Porque ya para mí era 100%, ellos tienen la razón, la Iglesia Católica no tiene la razón. Entonces yo simplemente lo fui absorbiendo. Aquí hago una pausa importante. Si recuerdan, yo era ateo, y cuando era ateo les dije que mi Dios eran dos. ¿Cuál era mi Dios, hermano Miguel? Uno de ellos era él. Trabajo. Trabajo, muy bien. Y el otro Dios era el estudio. Entonces, cuando yo estoy con los testigos de Jehová, yo no fui un testigo de Jehová de muchos años, pero cuando yo hablo con testigos de Jehová de muchos años, yo me doy cuenta que conocía como si tuviera 20 años de testigo de Jehová. Porque recuerden que yo era ateo, pero estudioso. Entonces, yo estudiaba a los testigos de Jehová a profundidad. Todo lo que tenía lo devoraba. Las noches, yo salía del trabajo a las 12:55 de la noche. Mucho tiempo trabajé en la tarde. La salida era a las 12:55 de la madrugada prácticamente. Llegaba a la casa a las 1:15, 1:20 de la mañana. Y no lo voy a olvidar nunca, que era estudiar, estudiar y estudiar y absorber. Yo era una esponja donde todo lo que oliera a testigo de Jehová lo absorbía. Yo no era un testigo de Jehová normal que lo visitaba. No, yo era un súper testigo, sin ser oficialmente testigo, que todo lo que... Todo, denme todo, revista, libro, todo lo que hubiera, lo iba a absorber. Entonces me empecé a
ver 100% yo como un testigo de Jehová cualquiera. Que no diera ese paso, ya yo era cuestión de tiempo. Pero ahí fue cuando pasó algo que nunca pensé que iba a pasar. Ajá, Martín, ¿por qué? Porque precisamente quiero conocer eso y que la gente también pues lo conozca. Porque generalmente cuando ya las personas entran a ese tipo de sectas son tan adoctrinadas y son tan anticatólicas que pues difícilmente pues se da esto que salgan, ¿no? Y si salen, porque yo generalmente pues a veces veo muchos videos en YouTube que dicen ex testigo de Jehová, ex testigo de Jehová, ex testigo de Jehová, y me pongo a ver los videos para ver si son personas para entrevistarlas acá en el canal, y te puedo decir que un 99% pierden la fe, o sea, se hacen ateos, o sea, no jamás pues regresan a la iglesia católica. Entonces, ¿qué se dio en ti para que no te adoctrinaran tanto y pues pudieses salir? O sea, porque inclusive sabemos que pues si tienes familia dentro de los testigos de Jehová y sales, pues te prohíben prácticamente hablar con tu familia, te aíslan de todo, pierdes amigos. O sea, ¿qué sucedió para que luego de haber conocido eso, que considerabas la verdad, te des cuenta que pues estabas en una mentira? Sí, en ese momento lo que pasó fue algo que también cuando lo medito es algo especial realmente. Como tú bien lo comentas, normalmente sí es muy común que la persona que deje a los testigos de Jehová se haga ateo. ¿Por qué? Porque recordemos, si ya estás inyectado con todas las vitaminas anticatólicas y te das cuenta que los testigos son falsos, tienes dos opciones: o testigo de Jehová o católico. Católico es falso. Descubres que testigo es falso, ¿qué te queda? Nada, no te queda nada. Claro. Nada. Y aparte, recordemos que el testigo de Jehová, como dijiste, tiene algo especial que las otras iglesias no tienen tan fuerte. Los testigos de Jehová literalmente son los más sectarios en el sentido más profundo, etimológico, de la raíz de la palabra. Separados, pero encerrados. Crean un círculo total dentro de ti. Entonces, en esa burbuja es donde no puedes salirte, porque si te sales, no hay nada. No hay familiares porque los rechazaste por años. Dijiste que no conviviste con ellos, no celebraste con ellos, no les hablaste porque eran paganos. Entonces, no te queda nada. Por eso es normalmente que se queden sin nada. En el caso mío, me ayudó mucho otra vez lo que Dios hizo conmigo, como con todos los que nos acercamos de nuevo a Él, es en el proceso de las cosas malas, Dios va buscando caminos para acercarnos a Él. El estudio. Recordemos otra vez, a mí me gustaba mucho y me gusta hasta la fecha estudiar, leer, es mi hobby prácticamente, me gusta leer y me encanta escribir. Entonces, un día aparece lo impensable en ese tiempo y que hablé hace unos minutos. Un católico llegó a mi casa a visitarme para evangelizarme. Un católico, wow. Joven, imagínatelo, joven. Estoy hablando de hace 34 años, un joven católico llegó a evangelizarme, sí, a mi casa. Es que eso es tremendo, por eso lo voy a decir igual en un minuto. No se imaginan las bendiciones tan grandes que podemos lograr si nosotros, todo católico, entiende que tenemos que salir mucho más a evangelizar, dejar de estar en la parroquia, todo. Yo les puse incluso en un libro ahí, pescando en pecera, porque el católico hizo la parroquia como una pecera y quiere todos los pescaditos agarrarlos ahí, y después los pescados, como no hay más, pues se pelean entre ellos porque son los mismos. No, hay que salir. Y este joven entendió eso. Se llamaban Misión Católica Universitaria, hasta el nombre, misión, eran una misión católica universitaria. Compañero de la primera vez que hice la preparatoria en México, un ex compañero de ahí, llega a mi casa con ese objetivo, porque no era mi amigo, era amigo lejano, no tan cercano, tenía mucho tiempo. Sí, conocido. Realmente, Héctor López López, ya habían pasado 2 años que le hice la preparatoria, iba con ese objetivo, yo no sabía que era para eso, pero es un golpe lo que ellos hicieron, y todo católico. Si quiere usted ayudar a otro católico, a mí me ayudó muchísimo, son tres cosas bien importantes. Número uno, Biblia. Conocía de la Biblia. 23 años y cargaba la Biblia. No era protestante, cargaba la Biblia, era un joven católico. Y sabía de la Biblia. De hecho, tenía la oportunidad de él estar con un experto, tomar clases con un experto en Monterrey de la Biblia, que era doctor en Biblia. Iban a clases con ellos. Conocía de la palabra de Dios. Entonces, no era cualquier católico. Número uno. Número dos, era evangelizado. Evangelizado. Alguien que conocía a Jesucristo. No solo sabía de la iglesia,
de la palabra, perdón. No, tenía una experiencia personal de Jesucristo. Su famosa frase hasta el cansancio iba a ser cada vez que nos veíamos: Dios te ama, Martín. Y pasaba un rato, una hora: Dios te ama, Martín. Dios te ama, Martín. Entonces ya tenía yo dos cosas de desventaja o cosas que tenía que hacer porque estaba recibiendo a los testigos de Jehová por este lado. Pero mi amigo empieza a decir: Dios me ama, Dios me quiere, cosas que los testigos no hacen en la vida espiritual, y que ya conoce la Biblia. Y tres, sabía de defensa de la fe. Algo también ya. Él tenía y usaba el libro del padre de la apologética moderna, el padre Flaviano Amatulli, Valente, el diálogo con los protestantes. Él lo tenía. De hecho, él me lo prestó. Y entonces viene ya el choque para Martín, porque yo ya no buscaba ser católico, por supuesto. Pero me empieza a hablar, a platicar, convivir, compartir en la plática, saca la Biblia, hace oración, una cosa, hace lo otro, comemos, y se empieza a dar cuenta que yo tengo doctrinas, ideas de los testigos de Jehová, bases de los testigos de Jehová. Pero ahí empieza el proceso, precisamente cuando te encuentras con un católico que conoce de la Biblia, que conoce defensa de la fe y que da un testimonio, va a ser bien difícil que no lo aceptes, porque el testigo de Jehová te está diciendo todos los días en cada reunión: los católicos no saben de Biblia, y este sabía de la Biblia. Los católicos no conocen a Dios, y este tenía una relación personal con Jesucristo fuerte. Los católicos no saben de lo que estamos diciendo, es la verdad, y el otro me daba respuestas. Imagínate, entonces un testimonio fuerte, un amor a la palabra fuerte, y un testimonio fuertísimo, eso impacta mi vida, y entonces decido simplemente hacer lo que una persona que le gusta leer o estudiar o reflexionar es comparar. Sencillo, yo comparo. El testigo de Jehová, yo estoy convencido, pero ¿por qué no comparar? No tengo miedo. Entonces, escucho al testigo y escucho al católico. Escucho los versos de los testigos de Jehová y los versículos del católico. Escucho las ideas de los testigos de Jehová, pero escucho y conozco al católico. Y cuando el testigo de Jehová ya me empieza a bombardear: todos los católicos son borrachos, un ejemplo. Sí, yo tenía muchos amigos y familiares bien tomadores, bastante. Vivía en una zona, no era pobre, era medio bajo, y entonces el ambiente era difícil, muchísima gente le gustaba mucho tomar, familiares míos. Pero hermano, pasó lo que otra vez no pasa normalmente. Me invitó este joven católico a una reunión de ellos, y yo le dije, yo soy un poquito introvertido, aunque no lo parezca, en realidad soy así, y era muchísimo más en ese tiempo. Y no le digo, está bien así, vamos, me dice, es un baile. No, menos, yo no bailo ni me gusta el baile, a pesar de que toda mi vida fue música por mi papá, no me gustaba. Vamos, me dice, está bien, voy. Mira lo que te voy a platicar y lo que están viendo este video, hermano, háganlo, eso es tremendo. Jóvenes, fuimos, y lo primero que hicieron para bailar eran unos 20, 30 jóvenes, se tomaron de las manos e hicieron oración en un baile. ¿Qué baile hacen eso los católicos? ¿Qué baile hacen los jóvenes? Un baile que toma, hágase en oración para darle gracias a Dios, porque vamos a comer, y se ponen a hablar y a hacer oración en voz alta. Gracias, Señor, por este baile. Desde ahí ya estaba diciendo, ¿qué dónde me trajo este? ¿Qué es esto? ¿Es una secta? ¿Qué son? O, no sé, era como después entendí que el Papa decía que el testimonio cuestiona, levanta preguntas, el Papa Juan Pablo II. Entonces, ya, yo dije, bueno, empezó el baile. Se ponen a bailar, y en 3-4 minutos me di cuenta, cero cerveza. Una fiesta de baile donde no hay cerveza ni vino. Imagínate otra vez, jóvenes, no hay cerveza, no hay vino, y hacen oración y de remate. Me di cuenta en 8, 10, 12 minutos que las canciones de ese tiempo, había también ya algunas vulgares y fuertes y groseras, no las estaban tocando. Y no me aguanté y le pregunté, ¿por qué disculpa, esas canciones no están? Ah, es que hay un hermano que se encarga uno de discernir, y las que son un poquito más así fuertes, las quitamos, que sea un baile más sano. Imagínate, todo eso. ¿Qué me va a decir? Por más que testigo de Jehová te golpee en la casa, los católicos son ignorantes, no saben, son borrachos, son mujeriegos. Yo estoy conociendo jóvenes que oran antes de bailar, que bailan, que no se emborrachan, que hacen al final del baile otra oración. El testimonio, ahora júntalo con la palabra cuando hablas con él, y júntalo con la defensa de la fe que te va dando respuestas a todo lo que el testigo de Jehová te había bombardeado. Eso empezó a calar muy pronto en mi vida, pero el testimonio de ellos es importantísimo. Ojalá y se descubriera que el testimonio de afuera de la iglesia, afuera, en todas las acciones que hacemos,
es lo que te puede impactar mucho. Ese fue rápido uno, el fútbol, cuando iban a jugar soccer, otra vez. Fútbol, oración, antes del fútbol. Hasta recuerdo que uno de ellos por ahí, cuando fui a verlos jugar, no jugué ese día, metía gol o iba a meter gol y gritaba aleluya en vez de gritar gol. Decía, aleluya. Pues estos, ¿qué están haciendo? Pero es que ellos aprendieron que eran universitarios, acuérdate, y la otra vez el golpe al cerebro. Había licenciados, maestros, maestrías, algunos con doctorado, gente, y lo que hacían era el rosario en el campus de la universidad. Universidad Autónoma de Nuevo León, la mayoría era de la UAN. Entonces rezaban el rosario antes. Todo eso antes de las respuestas directas de apologética. Ya estaba el testimonio golpeando bien fuerte por todos lados que le busqueara. Compartían en los camiones. Entonces fue un bombardeo sin hablar todavía o hablando al mismo tiempo del testimonio. Eso es una bendición cuando querramos rescatar a gente de cualquier secta, de cualquier grupo, de cualquier iglesia. Wow, y ¿sabes qué, Martín? Se ha comenzado a suscitar algo bien bonito acá en el canal, ¿ok? Como pues gracias a Dios está llegando tanta gente y ya que estás hablando precisamente del testimonio, a mí a veces pues como hacemos testimonio de lunes a viernes, pues conseguir invitados todos los días no es tarea fácil. Por eso pues siempre le digo a las personas que compartan los testimonios. De hecho, pues Martín me ha ayudado muchas veces que le escribo, Martín, no tengo invitado, ayúdame a conseguir invitados porque no es nada fácil. Y por eso, repito, pues compartan los videos porque de esa forma me están ayudando a que llegue a más personas y las personas conozcan de todos estos grandes testimonios que Dios nos permite conocer. Y ahora la gente me está escribiendo y me escribe mensajes al privado, al WhatsApp, al Instagram. Me dice, Miguel, mira mi testimonio, me pasó esto, 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 y me encantaría poder compartirlo. Y yo, buenísimo, claro, vamos a compartir tu testimonio. Por eso por ahí vi un señor que dijo que era testigo de Jehová también y que pues regresó a la Iglesia Católica y le dije, mira, escríbeme para que también pues nos puedas compartir tu testimonio. Y entonces, Martín, siguiendo con tu testimonio, ¿en qué situación pues dijiste ya estos con su testimonio y con lo que me comenzaron a explicar, ya entiendo que debo cortar todo esto con los testigos de Jehová y debo pues buscar la manera de encontrarme con Dios en su verdad en la única iglesia que él fundó? Sí, entonces estamos en ese momento con el testimonio impactante por todos lados, pero en las visitas normales que no eran... Es bien importante eso, no eran visitas de estudio, a diferencia del testigo, no eran visitas planificadas, no eran reuniones de formación, eran, es como una dinámica donde ellos te van invitando a convivir, es convives, platicas en la casa, en la de él, en la tuya, en el grupo, en el juego, en el deporte, en el baile, pero te van metiendo la palabra de Dios, y cuando hay preguntas obvias y muchas, entonces empiezo rápido con las preguntas clásicas, pero yo he escuchado que Dios prohíbe las imágenes, que son ídolos, que los católicos son idólatras, que en la Biblia no dice que se hagan imágenes, que arrodillarse delante de imágenes es un pecado, y empiezo obvio a bombardearlo, pero recordemos que él tenía ese librito del padre Matuli, entonces no se complicaba mucho, y me decía, mira, vamos a la Biblia, ellos te dijeron que Dios prohíbe las imágenes, y lee Éxodo 25, 18, el 1, el 8 y el 18, en el 1 dice, Yahvé habló a Moisés, en el 8 dice, me harán un santuario para que yo habite en medio de ellos, Dios iba a habitar. Y en el 18 dice, harás dos querubines de oro macizo, labrados a martillo. Entonces, yo comparé, me la pasaba en las noches comparando ahora. El testigo me dice que no, me leyó esto, Éxodo 24, me leyó el Salmo 115, me leyó Deuteronomio 7, pero no me leyó Éxodo 25, 1, 8 y 18. Además, el testigo de Jehová no me leyó y me dice, mira acá, ahora lee Números 21, del 8 al 9. Harás una serpiente de bronce o de oro macizo, y todo aquel que haya sido mordido por una serpiente mirará a la serpiente de bronce y se sanará. Y así pasaba, eran mordidos, miraba a la serpiente y sanaba. Mira, ¿eso te lo dijeron? No. Entonces yo ya empezó a sembrarme la duda, ¿por qué no me dijeron eso los testigos de Jehová? Si está en la Biblia. Ahora, yo entendí, años después entendí, pues claro, por eso las preguntas dirigidas. No es un estudio de la Biblia, es un estudio de la doctrina con el pretexto de la Biblia. De lo que ellos quieren. Sí, que ellos tienen.
Entonces empecé a encontrar que Dios no estaba en contra de las imágenes. Oh, pero prohíbe arrodillarse delante de ellas y de los hombres, porque no, pero lejos fue 7:6, aquí dice que no, y lee segunda de Reyes 4:27, y lo lee también las procesiones con imágenes en segunda de Samuel 6, y entonces está apoyándose en el libro de apologética clásico, hace 34 años, tendría yo creo 7 años que salió ese librito famoso, Diálogo con los Protestantes. Y me empieza a decir, dije yo, a ver, alto, otra vez, vuelvo a estudiar, comparar en las noches. Entonces ya tengo que comparar yo, que confrontar ideas. Y si tú buscas la verdad, si tú estás abierto a razonar, si tú estás queriendo simplemente buscar lo que todo ser humano busca en realidad, es estar en lo correcto, en el camino bien, de bien, en la verdad. Entonces yo dije, no, tengo que investigar más y pregunté más. A ver, pero la Iglesia Católica no puede ser la Iglesia de Cristo. Si la iglesia la fundó Constantino, si la iglesia es de pecadores, si no debe haber fallas, y otra vez empieza, mira, pero te leyeron aquí, te explicaron Mateo 16, 18, donde Jesús fundó una iglesia, no, te explicaron Mateo 28, 18 al 20, donde dice que durará hasta el fin del mundo, no, te leyeron Efesios 5, 25, dice que es como una esposa, no, te leyeron Lucas 10, 16, donde dice que está unido, no, te leyeron Tito 3, 10, donde dice que se fomenta, no, entonces las citas, tú dices, otra vez, los testigos si hubieran sido honestos, me hubieran dicho todo y después la interpretación correcta. No, te dicen la mitad de la verdad. Y como tú no conoces la otra y no piensas nada y no sabes. Claro. Pero cuando llega el choque mental, lo que haces es un alto, un stop. Es como pasar del semáforo verde al amarillo. Lo primero es, no, alto. Y lo mejor de hacer alto es confrontarlo. Confrontas directamente, comparar. Entonces, para mí eso fue una bendición que cuando era ateo, me empujó Dios hacia estudiar más. Porque ahora, para regresar a él, iba a usar esa arma que Dios había creado. Yo no era así. Dios la creó y dijo, ahora, por ese lado que te alejaste, por ese lado, lo voy a usar para atraerte. Y empecé a analizar, pero en serio, era noche, horas, una, otra cita. La confesión en la Biblia. La divinidad de Cristo, porque yo ya no creía en la Trinidad. Ya me habían dicho que Jesús no era Dios, que era el Hijo de Dios. Que el Espíritu elegía. Pero si no es persona, acá me dicen, mira, y te leyeron Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, cuando habla del Espíritu Santo, Pedro, que dice, no has engañado a los hombres, sino al Espíritu. Ah, ¿como una persona? No. Y te leyeron aquí donde dice la Trinidad también, habla de los tres, en Marcos 9, 4, en Génesis 1, no. Y te leyeron Juan 1, 1, en la versión de ellos, y te dijeron, en tu Biblia católica, pues aquí dice que Jesús, el Verbo era Dios, Juan 1, 1. No. Y te leyeron Juan 5, 25, donde dice que se adora al Padre igual que al Hijo, para que honren al Padre igual que al Hijo. No. Entonces, otra vez también en todos esos temas que los testigos manejan, fue entrando la otra parte, la apologética. Entonces ya juntaba el testimonio, tenía la palabra y la apologética. Y empezó otra vez a comparar. No lo acepté, yo lo procesé en realidad, lo comparé. Y si estás abierto, no te queda opción. Después yo entendí eso que me pasó a mí, a muchos les pasa. Es que no te queda opción si estás abierto a la verdad y cuando la encuentras, la abrazas, no te dejas, ya no tienes escapatoria. Más que la única sería, no me importa la verdad, porque no quiero la verdad, porque estoy cómodo aquí, o porque gano dinero aquí. Como una vez me dijo, me brinco poquito, 30 segundos, una vez un pastor que estaba encontrando la verdad, me escribió y me dijo, tienes la razón, ustedes los católicos tienen la razón, pero me dijo él sinceramente, ¿qué voy a hacer de yo, de mí, si me hago católico? Mi familia, wow. ¿Cómo voy a sostener? Me dijo directamente, ¿cómo voy a vivir? Y se me hizo, de hecho, honesto, porque no lo decía con malicia, lo decía preocupado. Y porque yo después también pensé que en la iglesia a veces no hay los mecanismos para ayudar a los que quieren regresar a la iglesia, pero que viven incluso de la iglesia. ¿Cómo apoyarlos? Como los americanos sí lo tienen en español. Sí. Pues en ese momento yo lo que hice fue simplemente, va, tema y tema, enseñanza, la divinidad de Cristo, la Trinidad, la confesión en la Biblia. Juan 20, otra vez Juan 20, 22, el poder que reciben los apóstoles de perdonar los pecados. Hechos 19, 18, venían a confesar públicamente los pecados. Santiago 5, 16, perdónense unos a otros los pecados. Pues cada enseñanza iba a ser una oportunidad ahora para el católico, para que me diera una respuesta, y me la dio. Encontré respuestas. Defender la fe es dar respuestas, y mi amigo católico me ayudó a tener respuestas católicas prácticamente a todas las objeciones que encontraba o creencias que ya tenía de los testigos de Jehová. Ese fue el segundo golpe fuerte. Qué bueno, qué bueno. Y les digo pues a todas las personas que hay como 180 personas conectadas en vivo, que todavía hay muy poquitos likes. Y los 180 que estamos conectados, todos les damos like, seremos 400, ¿ok? ¿Por qué? Porque YouTube
dice, esto le está gustando a mucha gente. Entonces, cuando yo, por ejemplo, digo, den like, no es un capricho mío, sino es para que el video llegue a más personas. Así que si todavía no le has dado like al video, por favor, le das like al video. Y también, pues, te quería pues, comentar, si gustas hacer una donación para el canal, en los comentarios, pues, hay un signo como de dólar. Con esa donación, pues, nos ayudas a nosotros, los creadores de contenido, pues, a tener nuestras cositas, comprar equipos, cosas para, pues, cada día ser más profesionales y seguir creciendo acá en nuestro canal de YouTube. Y si no puedes, no te preocupes, porque este canal es completamente gratuito. Tu oración es lo más importante para nosotros, para Martín y para todas las personas. Como dicen, oremos los unos por los otros, ¿ok? Antes de ya contarnos, Martín, cómo fue, pues, ya esa entrada en la Iglesia Católica, cómo te recibieron, qué tuviste que hacer, qué sacramentos te faltaban, o si ya los tenías todo. Pero antes de que nos cuentes ya esa parte, ¿verdad? Y mientras las personas le van dando like al video y comentando, ¿qué luego, ya obviamente ya de tu estudio profundo como misionero, predicador católico que llevas ya más de 30 años y lo que has estudiado, pues, de los testigos de Jehová, porque estuviste allí, ¿cuáles son, si podemos decir, las 5 cosas más absurdas que los testigos de Jehová han inventado para tratar de controlar a sus miembros? Sí, sin duda, fácil. La primera, la más importante, el fin del mundo. Esa es la principal. Porque esa, al estar con esa dinámica, ya se va a acabar, ya se va a acabar, ya se va a acabar. Obvio, si lo están enseñando y la otra persona cree que es algo sincero, piensas que ya se va a acabar. Entonces, la consecuencia, ¿cuál va a ser? Pues, ¿qué vas a hacer en tu vida? Y entonces, la doctrina o el adoctrinamiento va a ser, pues, si quieres salvarte, pues no te puedes quedar donde estás. Entonces, lo más absurdo va a ser que te dicen eso, porque después de que ya pasaron fechas y no pasa nada, y te van a otra fecha y no pasa nada, y te das cuenta que no pasa nada, te vuelven a otra fecha. Es tan absurdo que lo hacen una y otra vez con pequeñas modificaciones. 1914, ahora sí, Cristo va a venir. No vino, no hay problema. Cambio. Vino, pero espiritualmente. Ya, agregaron. Entonces, se pasaron otros 100 años, año 2000. Ahora sí, el fin del mundo. Los testigos de Jehová, 100%. Bueno, sí vino Jesús, pero ya había venido espiritualmente. Ahora lo que vino es para guiarnos a la última etapa. Ahora sí está. Y entonces juntas eso, que es bien absurdo, que te dan una fecha y no se cumple, y otra y no se cumple, y otra y no se cumple, con el otro aspecto que te dicen de los 144,000. Entonces, como la doctrina de ellos es 144,000, a veces la gente no piensa. Yo lo digo en broma, pero es en serio cuando les digo. Es que te llegan a tu casa y te dicen, se van a salvar 144,000. Quedan 2 boletos solamente. Ánimo, hermano, apúrese, porque usted puede ser uno de ellos. Pero en ese tiempo lo que te dicen es que tú quieres ser de los 144,000. De verdad, uno desea. Tú no quieres. Los testigos de Jehová creen, enseñan, y desde el principio te lo hacen visualizar así. Si eres un testigo de Jehová, te puedes salvar en el paraíso, en la tierra. De hecho, así se llamaba el libro que yo estudiaba. Ustedes pueden vivir para siempre en el paraíso, en la tierra. Eso es lo que creen ellos, en el paraíso. Pero si eres un excelente testigo de Jehová, no te vas a quedar en el paraíso. Vas a ser de los 144,000, de los elegidos. Entonces, eso es tan absurdo, que sea un número tan exacto, tan preciso, como que alguien está contando. Está, sí, sí, te lo crees, de verdad. Por lo tanto, ¿qué consecuencias tiene? Pues que si tú quieres ser de los 144,000, ¿qué hay que hacer? Vende más atalayas, vende más revistas, vete más, claro, por las calles, vete más por las calles. Te hacen, sin darte cuenta, algo tan absurdo, que te involucres mucho más de lleno con ellos. Olvídate de lo. Es más, decían, ahora ya no lo modificaron, el estudio. No importa que dejes el estudio, no importa. ¿Para qué vas a estudiar ya en la universidad si se va a acabar el mundo en 1, 2, 3 años? Si ya viene Cristo, ahora sí. Si viene el Armagedón y se va a acabar todo. Y si ya lo creíste, pues tú sencillamente dices, pues sí es cierto, ¿para qué? O sea, es tan absurdo ahora desde afuera, pero en ese momento uno lo ve como una oportunidad. De decir, wow, no, si mejor yo pongo todo, vamos por los 144,000 de los ungidos, que Jehová, lo que diga Jehová, y vas para allá, sin darse cuenta que son cosas bien absurdas para envolverte de una manera mucho más completa en esa agrupación o secta, y caes ahí. Y la transfusión de sangre, yo creo que esa también es una súper famosa. Fíjate que la transfusión de sangre, los testigos de Jehová, en realidad, se preocupan mucho, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová desde hace ya algunos años, desde aquel tiempo ya se empezaba,
ya había problemas internos entre ellos, porque con la sangre tienen un problema. No es para cuando estás entrando, ni cuando acabas de entrar. No, si no estás bien sólido, tú ahí es donde te vas a escapar. Es la sangre, la creencia de que la sangre está en la vida y que no debe haber transfusiones de sangre, es porque ya te estás involucrando mucho más. Es donde dices tú, ahora sí, pero antes no. Entonces ellos no lo van a agarrar como la carnada para pescar, no, porque no vas a caer ahí. Entonces si estás empezando, tienes un proceso de inicio, o estás aprendiendo, o acabas de empezar y te dices, te tienes que dejar morir tú, o vas a dejar morir a tu niño de 5 años, vas a saltar. Y, espérame, eso es otra cosa. ¿Cómo voy a dejar morir a mi niño? Pero cuando ya pasaste 3, 4, 5 años, ahora sí viene lo más fuerte. Entonces, en los libros de ellos, no es una de las doctrinas principales, de hecho. No es como como el catecismo, para ellos no va a estar la sangre. Lo mencionan, pero así es, no es lo clásico, porque saben que es como comida muy fuerte, muy sólida, que los puede alejar, espantar. Y eso no lo van a hacer ellos. Ellos son expertos en mercadotecnia, literalmente. Por eso lo van a poner para otro. Es bien irracional, sí, pero eso es en otro momento, cuando ya estás adentro. Ya eso, lo irracional, lo procesas diferente, porque tú es pura fe prácticamente en lo que te están diciendo, y lo otro que te llegue a cuestionar ya no va a ser tan fácil, aunque a algunos sí les cuestiona mucho todavía después, porque es la parte más sensible tal vez de ellos, cuando tienes que decidir morir o dejar morir a tu hijo, a tu esposa, a tu hermano, a alguien cercano por la cuestión de la sangre, de no transfusiones de sangre. De hecho, pues si quieren profundizar realmente en una enseñanza completa, en una catequesis, una formación completa sobre este tema, okay, de hecho nosotros tenemos un video acá con Martín en la sección de en vivo. O sea, claro, tienes que bajar bastante porque fue de los primeros en vivo que hicimos, pero se llama Las 5 mentiras o desmontando las 5 mentiras de los testigos de Jehová. ¿Ok? Con Martín Zaval. Entonces pueden buscar luego que terminen este en vivo, bajan bastante la parte de los en vivo y van a conseguir esta portada que tiene como un fondo amarillo, sale Martín y dice como las 5 mentiras. Allí hablamos bastante extenso sobre el tema de las transfusiones de sangre, hablamos de que ellos creen que Jesús no murió en la cruz sino en un madero de tormento, y otros tantos temas que pues engañan a la gente, y pueden conseguirlo en acá en el canal Las 5 mentiras de los testigos de Jehová. Ahora, Martín, ¿cuándo te haces católico? ¿Cuándo dices esta es la fe, esta es la fe verdadera? Aquí se encuentra Dios presente en la Sagrada Eucaristía. O sea, ¿qué momento sucedió y cómo fue? Sí, cuando sucede es cuando ya ese golpe era tan fuerte en el testimonio, en la palabra, en la apologética, que ya dije, definitivamente los testigos de Jehová me ayudaron. Sí, me ayudaron. Uno tiene que reconocer, me ayudaron a salir del ateísmo, pero yo no quiero quedarme con una ayuda a medias, una verdad a medias. No, yo quiero la verdad completa, la salvación completa, la verdad completa. Entonces, para mí y para mucha gente, si estás en una secta y ves este video, úsalo como un trampolín. Tienes que saltar a la verdad completa. Salta de ahí si quieres al Dios verdadero y real, a la verdad completa, a la palabra de Dios completa, salta. Y yo salté. Y no, ya. Le dije a los testigos de Jehová, ya, no quiero estudiar con ustedes. No quiero. Ya descubrí que no es el camino correcto. Descubrí cuál es la verdad. Descubrí qué es lo que enseña la palabra de Dios realmente. Descubrí la iglesia de Cristo. Y los testigos de Jehová fue bien especial porque dijeron, ok, como que ellos creen que uno no está tan, realmente tan firme, y volvieron a ir el domingo siguiente a las 11, y volvieron a ir el domingo siguiente, y volvieron a ir. Duraron casi un año, 2 años casi yendo muchas veces los domingos, 2 años, porque el proceso mío cuando decido a la iglesia católica también fue rápido. Cuando decido regresar a la iglesia, así fue radical, así fuerte, pero explosivo, porque yo dije, ahora, de lleno, yo quiero, pero de Dios todo. Entonces empecé grupos de jóvenes, otros grupos de jóvenes, en la parroquia, con los amigos que te comenté de los de Misión Católica Universitaria, el grupo de aparte que tenían de ellos. Todo lo que yo trataba de hacer era más, más, más. Tanto así que a los 10 meses, 11 meses, 10 meses de ser católico, yo dije, a los 23 años, un poquito antes, yo quiero mucho más. No sé qué es, pero yo quiero mucho más. Y no es el seminario, porque creía que en ese momento no era el sacerdocio para mí, pero yo no quiero estar en un grupo, en otro grupo, ayudar un poquito, otro poquito, leer aquí, estudiar poquito, no, yo quiero mucho más. Y ahí fue cuando me encontré otro libro del padre Amatulli,
era evangelizar la más noble aventura, y ahí decía al final, en las últimas páginas, ¿te gustaría ser misionero por un año a tiempo completo? Yo dije, un año a tiempo completo, sí. Es una propuesta, deja la escuela, el trabajo, te dedicas a Dios, un año, 100% a la misión, servir, ayudar, prepararte, formarte, y fue cuando yo dije, esto es lo que yo quiero, eso es lo que yo deseo, eso fue rapidísimo, yo dije sí, y le dije a mi papá, y yo como ya de por sí respetaba a mi papá, ahora mucho más, él me dijo, sí, pero espérate un poquito más, unos meses más, si después de unos, porque antes no hacían nada, no querían nada, no querían nada, ahora que todo, iba a entrar a la universidad, ya me había inscrito para entrar a la universidad, espera, 2, 3 meses más, me esperé, y le dije, sigo igual, firme, me voy a ir de misionero, y me fui de misionero, sin hablar nunca, nunca hablé allá a la misión donde iba a estar, no me atreví a hablar, ni escribí, y no existía el correo electrónico ni el internet, yo de haber estado tan lejos, ahora Dios me estaba usando para hacer algo mucho más radical, fuerte, y me metí de misionero a tiempo completo. ¡Wow! Qué bonito cómo Dios nos llama y cómo te permitió pues, vivir todo ese proceso. Porque obviamente, pues si no lo hubieses vivido, no estuvieses hoy acá, no hubieses tocado a tanta gente, porque pues sabemos que Martín es misionero, predicador, pues acaba de regresar ahorita de Alabama de dar pues predicaciones, conferencias, tiene sus libros, ha recorrido también otros países, lo han invitado como predicador católico. Y te quería preguntar eso, o sea, luego que te vas de la misión, ya cuando entiendes de que ese va a ser tu apostolado, que vas a predicar, que vas a estudiar más y que pues estás llamado a que otros conozcan a través de tu testimonio y a través de tus enseñanzas que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia. Sí, cuando entro a la misión, pues fue una bendición tremenda. Algún día platicaremos de eso. Es aventuras al por mayor. Pero eso me ayudó muchísimo a comprender que sí, era el paso correcto. Aunque sí comento un detalle. En ese tiempo, la formación era 3 meses. Yo estoy, recuerda, al principio comenté en una ciudad, Monterrey, en aquel tiempo tal vez 1 millón de habitantes, 1,5 millones, ahorita son 3 millones y medio, 4, 5 millones. Entonces, es una zona urbana. Estaba acostumbrado al autobús, al ruido, al smog, a la calle. La calle estaba a unos metros de la casa. Entonces, toda mi vida era ruido, carros, trenes, ciudad, así, 100%. Me voy a la misión y me envían a un pueblo allá, a un rancho pequeño, un pueblito. Eran 3 meses de formación y después una promesa por un año. Pues Martín no sabía nada del campo y batallé muchísimo, nada. Yo era un problema conmigo, yo era problema para ellos porque no sabía nada del campo. Nunca había cortado un plátano, una banana, un plátano nunca de un árbol. No había visto las frutas así de los árboles. No, yo las compraba en la tienda, maltratadas si quieren, pero las compraba. Entonces, allá es un choque. Y en esos 3 meses me dijeron, no, Martín, tú nunca has montado a caballo. Tú tienes que andar caminando, no sabes montar a caballo. No sabes limpiar ahí algo si hay algo sembrado. No sabes ni sacar agua de la noria. Así nunca la había sacado. Menos limpiarla, me decían, vas a limpiar un pozo con agua. Yo qué sé, voy a saber de eso. Entonces, era un trabajo que me dijeron, Martín, me dijo el coordinador, tú no vas a poder seguir de misionero a los 3 meses. Es muy difícil, no puedes, no sabes nada del campo. Nada, no sabes nada absolutamente. Entonces, se batalla mucho contigo. Dije, si no se puede, ni modo. Te vamos a dar 2 meses más de oportunidad, me dijeron. Ok, 5 meses, por fin la pasé. Y entonces hice promesa por un año. Cuando hago la promesa por un año, allí en Apóstoles de la Palabra me dijeron, ¿quieres otro año? Y te dan otra oportunidad de otro año. Yo dije, sí, quiero otro año de misionero. Otro año de misionero. En el segundo año dije, yo creo que Dios quiere que seas sacerdote, pero no estoy seguro. Me dijeron, no hay problema. Entra al seminario. Estuve en el seminario 2 años y medio en un seminario de vocaciones adultas. Me faltaba 1 año y medio para terminar. Y antes de terminar, me salí para discernir. Y ahí fue cuando yo digo en broma, apareció mi esposa, me sacó del seminario. Yo digo jugando. En realidad no me sacó ella. Yo salí para discernir. Y solo un detalle, cuento rápido, porque me acuerdo siempre de eso, que fui a misionar. Ya estando afuera, yo seguí de misionero. Ya iban 4 años, 3 años y medio. 4 años, perdón, y medio. Entonces me dicen, vamos a una casa, me dijo un misionero, pero tú me acompañas, tú sabes más que yo. Yo le dije, está bien. Ahí me dijeron, hay una hija de la señora que tiene dudas, va con los apostólicos de la fe en Cristo Jesús. Y tú sabes más, Martín, tienes más tiempo. Está bien, dile, yo voy. Nada más dile a la señora, para que no se sienta ofendida, la hija,
que nos invite una comida ligera, para que comiendo aparezca, a ver si aparece la hija. Está bien, dile que una comida ligera, puede ser pato, venado, pollo, cositas ligeras, le digo así, y hace una comida ligera, y se acercó la hija, y en la comida, ¿dónde está en la Biblia eso de la confesión con el sacerdote? Ah, le dije yo, comiendo, Juan 20, 22 al 23, y le aclaré una duda. A la siguiente semana volví, comí y le aclaré otra duda. Tercera semana regreso y le aclaro otra duda. Cuarta semana volví, cuarta duda que le aclaro. Al año y medio nos casamos y se aclararon todas las dudas ya. Entonces, cuando pasa eso, fue una bendición, porque entonces yo ya dije, ok, ahora Dios quiere que le sirva de misionero. Más tiempo, yo dije. Y vuelvo allá y me dice, sí, ya tienes ya 5 años, puedes hacer por 10 años. Ah, bueno, dije yo, o puede ser de por vida. Y yo ahí dije, no, quiero hacer promesa de por vida. Ahora casado. Mi esposa dijo, sí, casado, ahora sí, seguimos a tiempo completo. Y desde ahí volví otra vez, seguí siempre en la misión. Fue que el proceso se fue dando así, 1 año, 2 años al seminario, después me caso y después sigo igual, siempre misionando y compartiendo la palabra hasta ahora. Ya, gracias a Dios, 34 años a tiempo completo. Qué gran bendición tu testimonio. Por hecho, aquí nos están diciendo, lindo testimonio, nos dice Luz Melida Ruiz. Auxiliadora González nos saluda desde Venezuela, dice que le encanta aprender más de Jesús y de la Iglesia Católica. Por acá nos dice Castro, por un librito del padre Flaviano Amatulli Valiente, me gustó el catolicismo. Por acá te felicito por los en vivos desde Argentina. Sebastián nos dice, Dios te bendiga, Martín. Un solo Dios, una sola iglesia, nos saluda desde Guadalajara. Bendiciones a ambos. Marisela Morales nos saluda también. Bendiciones para ti. Por acá nos dice Ashley Pozo, que ya lo compartió. Me imagino que está hablando del video. Y pues muchas personas acá comentando el video en vivo. Recuerden siempre, como les digo, darle like, compartir y comentar. Martín, te quería ya preguntar para ya pues ir finalizando, porque pues me comentaste que pues precisamente en la misión que tuviste por ahí en Alabama, pues allí tuviste ya por cambios de clima y todo eso, un problemita de garganta, pero pues gracias a Dios estás bien. Y gracias a Dios que pues esta hora y 16 minutos pues has podido hablar claramente, pues bendito sea el Señor, ¿ok? Pues las personas que ya siguen acá mi canal desde hace algún tiempo, pues saben que pues yo apoyo a la Escuela Apologética Católica DASAM, ¿ok? Ellos apoyan también este canal y nosotros nos ayudamos mutuamente. Y pues muchas personas han dicho que ya forman parte de la Escuela Apologética. De hecho, ayer tuvimos a Priscila, la segunda parte de su testimonio, pues ella también está dentro de la Escuela Apologética Católica, me dijo que tiene un libro también allí. Entonces, me gustaría que nos explicaras, pues, primero, ¿qué es la Escuela de Apologética Católica de ASAM? ¿Cómo la gente se puede inscribir para formarse en la fe? Y, pues, también para que pues, nos cuentes cómo las personas se pueden poner en contacto contigo, pues si te quieren invitar para una parroquia, para un grupo, para una conferencia. Sí, primero, ¿qué es la Escuela de Apologética Online de ASAM? La Escuela de Apologética Online de ASAM es una oportunidad para aquellos católicos que conocen defensa de la fe o quieren conocer defender la fe, pero que quieren hacerlo de una manera más fuerte. Si tú eres católico y quieres defender la fe a profundidad, es lo mejor que puedes hacer. Inscribirte, ¿por qué? Porque es una escuela organizada 100%. No se trata solamente de poner videos, audios por aquí. No. Es 100% una escuela real, virtual. Sí, lo puedes hacer desde tu casa, en el celular, sí. Pero está con una estructura tan sólida que 5 obispos la están respaldando. Y está tan sólida la escuela que les decimos, miren, muy sencillo, si un día tienen dudas, llévenle el programa de formación y de cómo está estructurada la escuela a su obispo para que la revise. Porque está hecha de acuerdo a las directrices de los obispos unidos al Papa. Es decir, no se trata solo de temas de defensa de la fe. No. Yo le decía hace unos 3 años, la única, última vez que pude hablar con el Padre Toro, hace 3, 4 años, le decía, Padre, yo creo que lo que está usted haciendo es excelente, buenísimo. El Padre Toro fue como el golpe para hacer la apologética una moda en la Iglesia Católica, literalmente sí, una moda. Pero le digo, es como si tuviéramos 5 millones de soldados rasos. No tenemos sargentos, capitanes, brigadier, coronel, no tenemos... todo eso hace falta que su formación sea más sólida,
porque si no, en realidad, agarran de aquí, agarran de allá, muchas cosas, citas. No, 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 se tiene que tener bases fundamentales de qué es defender la fe, por qué defendemos la fe, cómo defender la fe, cómo aprender citas de memoria, cómo se enlaza la apologética con la pastoral, cómo se une la apologética con la teología, cómo se enlaza la apologética con la parroquia y las diócesis. Todo eso es que formemos gente que diga, yo quiero, hermano, realmente formarme en defender la fe apologética. En serio, inscríbase en la escuela de apologética, porque va a ser abierto el horario. Puede estudiar cualquier día, cualquier hora, literalmente, celular, tableta o computadora, en cualquier país del mundo. Hay inscritos de todo el continente y de Europa, de varios países, incluso allá cerca de Ucrania, por allá también hay uno inscrito. ¡Wow! Personas de lugares así tan extraños. Suiza hay otro hermano que ya va en el segundo o tercer nivel, porque en realidad es la ventaja en el internet, fácil, en el celular, el día y la hora que puedes. Va a haber el video, el audio, el tema escrito, examen en cada lección, es bien importante. Hay de todo, hay sacerdotes inscritos, diáconos, religiosas, catequistas, carismáticos, Juan 23, cursillistas, Emaús, de todo hay inscrito. Gente que sabe mucho, mayores de 85 años, una señora, jóvenes hay inscritos. Hay un hermano de California que no ve invidente, imagínate, hermano. ¡Wow! No ve y ya va al segundo nivel, ya está a punto de entrar al segundo nivel. Es que si tú quieres realmente capacitarte, no hay pretexto de que yo no sé mucho, no puedo, no tengo dinero. Hasta hay becas incluso para América Latina. Cuando tú quieres realmente ya defender la fe en serio, ahora sí, va en serio mucho más, inscríbete. Es en defiendetufe.com. Está fácil. Defiendetufe.com. Entras, va a estar la escuela ahí, le haces clic y te manda a la escuela. La otra opción te manda a la librería, la otra opción te manda a la página mía, para los lugares que me quieren invitar a predicar. Por supuesto, hermano, si usted no me ha invitado por allá, invíteme a cualquier país, vamos, y por todo Estados Unidos y Puerto Rico, gracias a Dios, hemos ido a 13, 14 países, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, a Honduras, Chile, Perú, Inglaterra, España, Puerto Rico, por supuesto, en fin, varios países, gracias a Dios, invítenos, podemos ir, ahí escoge, entras a defiendetufe.com y está Martín Zavala. Y más abajito entras y los libros digitales para todo el mundo. Los míos, gracias a Dios. Y un poquito más abajito está Priscila, la hermana. Le haces clic y está el libro de ella, las conferencias de ella, las invitaciones a ella. Todo está ahí en defiendetufe.com. Excelente, sí, porque hay personas que estaban preguntando allí cómo podían contactar contigo en Monterrey. Pues allá acabas de dar la respuesta, defiendetufe.com. Vas a conseguir allí pues todos los enlaces y los contactos con Martín. Y te quería comentar, Martín, ya antes de despedirnos y de darte las gracias, tú sabes que YouTube, en la parte de YouTube Studio, hay como una nueva sección que se llama como investigación. O sea, que te muestra lo que tu público generalmente está buscando, ¿ok? O sea, te da como ideas de lo que tu público está buscando. Y un día pues estaba revisando esa parte de investigación y decía Martín Zavala, predicador católico. Y yo decía, wow, pero Martín lo están buscando bastante, gracias a Dios. Gracias a Dios sale por allí en las búsquedas. Pues, y eso quiere decir que estás haciendo un excelente trabajo para gloria de Dios. Son tantos años entregado a Dios. Y pues agradezco pues cada oportunidad que tenemos acá de conversar, que tenemos oportunidad de aprender de ti, de todo lo que pues el Señor te ha mostrado y te sigue mostrando. Así que pues nuevamente le pido a las personas que están conectadas, antes que se vaya Martín, antes que se despida Martín, quiero que le escriban en los comentarios, gracias Martín por tu testimonio. Ok, escriban en los comentarios por allí, gracias Martín por tu testimonio. Y Martín, pues te dejo para que pues des unas palabras finales acá, pues a todas las personas que están viendo esto en vivo y a los que luego van a ver el video en diferido. Claro, rápido, tres cosas, hermano. Primero, cuatro, sigan apoyando este canal del hermano Miguel, como lo comentó. Muchas gracias. Económicamente también ahí cuando vean el simbolito, apoyen este canal, por favor, que es de bendición. Número uno. Número dos, la Escuela Apologética Online, DASAM. ¿Quieres prepararte en serio en apologética, defender la fe? Defiendetufe.com. Tres, las invitaciones para que pueda ir a compartir. Son varios cursos que damos de apologética, pero también damos de formación de servidores, de formación de predicadores y catequistas, excelente, de papás, de padrinos de primera comunión,
son como 5 o 6 cursos que damos en las parroquias. Ahí nos puedes encontrar igual en defiendetufe.com, oprimes Martín Zavala, y ahí está mi número de teléfono, WhatsApp, está fácil, 602-295-9407, 602-295-9407, y 3, los libros, recuérdenlo. Tengo ahí 20 libros y junto con otros hermanos ya son 25 libros escritos, junto con otras hermanas y hermanos, con Priscila son otros nuevos que tenemos también, y con otros hermanos, búsquenos ahí, sobre todo nada más 3, rápido les digo. 1, si lo alcanzan a ver, cómo responder a los testigos de Jehová, de lo que hablamos el día de hoy. Ese 2, libro fundamental. Sí, 9 años tardé en escribir este librito, cómo ser un cristiano para servidores, cómo ser un cristiano con coraje. 9 años tardé escribiendo, lo repito, cómo ser un cristiano con coraje. Todos los servidores es 100% excelente para eso, y es otro de los cursos que damos. Y el más famoso, Respuestas Católicas Inmediatas. Todo lo que quiera, imágenes, purgatorio, el rosario en la Biblia, cientos de citas bíblicas ahí para que usted sepa dar respuestas católicas inmediatas sin pelear, sin atacar, sin ofender, sin condenar, sino dando razones de nuestra fe con humildad. Sigan adelante. Muchas gracias por invitarme, hermano. Sigan adelante y que Dios les siga bendiciendo bastante en abundancia. Amén, amén. Muchísimas gracias, querido hermano Martín. Que Dios te bendiga y espero pues pronto nuevamente pues seguir acá conversando y compartiendo del amor de Dios. Dios te bendiga, querido hermano Martín. Bueno, a todas las personas que pues ya están acá para finalizar este envío, quiero darles las gracias porque realmente lo que está sucediendo en las últimas semanas, en el mes de octubre, pues realmente son nuevas miles de personas que se han ingresado acá al canal, que están compartiendo los en vivo, que están llenando los en vivos de miles y miles de comentarios, y pues realmente eso me llena a mí de mucha emoción, porque como les dije acá, no es sencillo, no es tarea fácil traer invitados todos los días, compartir con ellos, coordinar horarios, y pues realmente es una tarea titánica, pero también hermosa, porque pues el Señor puso eso en mi corazón y desde el mes de mayo de este año empecé a hacer todas estas transmisiones todos los días. Así que pues agradezco a todas las personas que empezaron inclusive desde el inicio. Hay muchas personas como Luz Merida, bueno, tantas personas, Nancy de Anda, tantas personas que están pues constantemente acá apoyando, constantemente acá compartiendo los videos, y que inclusive pues en algún momento estaba un poquito agotado, estaba cansado, y pues me seguían animando a que continuara, y pues realmente pues Dios siempre cumple y se están viendo los frutos de que está llegando pues este canal y los en vivo particularmente a muchísimas personas, así que realmente agradezco. Y como yo dije al inicio y como siempre digo en mi canal, yo pues no me considero un comunicador social, un periodista, un youtuber, o sea, simplemente Dios me regaló esta ventanita, Dios me regaló este espacio para yo compartirlo con todos ustedes. O sea, yo soy uno más que me siento acá a compartir y a escuchar estos testimonios y a aprender de estos testimonios, ¿ok? Entonces, realmente cada testimonio a mí me emociona, cada testimonio me llena del amor de Dios. O sea, por ejemplo, estoy hablando con una persona que nos va a contar su testimonio el día viernes, ¿ok? De hecho, miren lo bonito que está ocurriendo y es importante, y los invito a todos, o sea, porque esa es la misión, compartir los testimonios. Ayer estábamos compartiendo el testimonio, la segunda parte del testimonio de Priscila, ¿okay? Esta señora que fue bruja. Si no han visto el testimonio, les invito a que vean la primera parte y luego que vean la segunda parte, ¿okay? Una bruja convertida al catolicismo, al amor de Jesús. Dios la llamó, el mismo Cristo se le presentó, y pues son dos testimonios que son realmente impactantes. O sea, los testimonios de Priscila son realmente impactantes. Y ayer, en el testimonio de Priscila, una persona escribió que pues ella tenía un testimonio que compartir, ¿okay? Que estuvo metido en el chamanismo, en la nueva era, y pues me contactó, estuvimos conversando hoy, me dijo una parte de su testimonio, y yo le dije, mira,
no quiero que me cuentes nada más. O sea, yo quiero que con esa partecita ahí que me acabas de contar, ya es suficiente para yo más o menos saber qué te voy a preguntar, cómo vamos a dirigir la entrevista, pero no me cuentes más. ¿Por qué? Porque es que yo me quiero sorprender, yo quiero emocionarme, yo quiero sentir ese amor tan grande de Dios para cada uno con sus hijos en vivo. O sea, cuando ustedes me ven a mí, cuando yo pues me sorprendo o algo en las entrevistas, inclusive, pues no me da vergüenza decirlo porque pues he hasta llorado de la emoción cuando un testimonio realmente me conmueve. Son sentimientos que no son para nada actuados, son en vivo porque pues desconocía esas situaciones que pasaron nuestros invitados. Entonces, precisamente por eso les digo, no me cuenten suficiente porque quiero también, como todas las personas, como todos ustedes, pues emocionarme y conocer el testimonio en vivo. Mañana no se pueden perder, yo siempre le digo a todas las personas que agenden, ¿ok? Agenden en su celular de lunes a viernes, siempre coloquen una alarma a las 8:30 hora Colombia para que sepan que acá estamos todos los días de lunes a viernes conectados con un testimonio acá en este canal. Entonces, coloquen tu celular. O, pues, si eres de la vieja escuela, coloca, anótalo en un papelito bien grande, lo pegas en la nevera, en la pared de tu cuarto, en alguna parte, para que no se te olvide que estamos acá de lunes a viernes a las 8:30 hora Colombia. Mañana vamos a tener un testimonio bastante especial, bastante impactante, conocer cómo inclusive, pues, tristemente, trabajan algunas sectas protestantes, no voy a decir todas, porque tengo pues algunos amigos protestantes que son personas honestas, personas amables, personas que aman a Dios, ¿ok? Y yo les pido todos los días a mi Dios por ellos, para que si aman a Dios realmente como dicen que lo aman, pues no se queden con ese poquito, ¿ok? De amor, sino que lo quieran todo, ¿ok? Todo precisamente, y ese todo lo van a conseguir y esa plenitud la van a conseguir en la Iglesia Católica. Pero pues tristemente existen vividores, existen estafadores, existen personas que pues montan una iglesia de estas en cada esquina solamente para llenarse sus bolsillos, ¿ok? Engañan a la gente con el diezmo, con tantas cosas. Y era una persona que era protestante, ¿ok? Una persona protestante. Este protestante, por tanto estudio, tanto fue lo que estudió, tanto fue lo que se preparó, ¿ok? Que no le quedó más remedio, a pesar de que había cosas que no entendía el catolicismo, no le quedó más remedio que hacerse católico porque decía, yo le creo a Dios y aquí está su verdad. Y se hizo católico. Y luego, obviamente, pues algunas amistades evangélicas, protestantes, al ver todo su conocimiento, toda su preparación, le decían, mira, yo te puedo poner una iglesia, te puedo poner la gente, te puedo poner absolutamente todo. O sea, le estaban ofreciendo una iglesia para que él fuera el pastor, luego que se había convertido al catolicismo, porque él estaba preparado y con toda la inteligencia que él tenía, podía encargarse de una iglesia y ser exitoso, ¿ok? ¿Y qué ser exitoso? Obviamente, pues estamos hablando que podía vivir de eso, podía vivir de ser pastor, ¿ok? A diferencia de lo que ocurre con nuestros misioneros y predicadores católicos que pues prácticamente viven de las limosnas y muy pocas veces nosotros colaboramos como realmente debemos colaborar con nuestros misioneros. A veces están en la iglesia, va un misionero y pide colaboración para una misión y nosotros agarramos, nos levantamos de nuestras bancas y nos vamos. Pero luego si vamos y nos comemos un helado o luego nos comemos un restaurante, o sea, gastamos el dinero en cualquier otra cosa y a veces no apoyamos a nuestros misioneros, a nuestros cantantes católicos, a predicadores. Entonces esto es importantísimo porque a este señor le ofrecieron una iglesia, le ofrecieron poder ganar dinero, pero fue tanto su amor y obviamente la obediencia a Dios que le dijo que no a esto y a pesar de que pues dentro de la iglesia él no recibe ninguna o muy poca retribución económica,
él se quedó por amor. ¿Okay? Entonces, por eso que cuando tú mires a un misionero, mires a una persona, ayúdalo si está dentro de tus posibilidades, ayúdalos de verdad, ayúdalos. Entonces vamos a tener este espectacular testimonio el día de mañana a las 8:30 hora Colombia. Queridos hermanos, siempre ya para finalizar, les pido muchísima oración. Vamos a orar por todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente para que esta guerra espantosa realmente pueda llegar a su fin. Obviamente la guerra entre Rusia y Ucrania también, y todas las guerras que están en el mundo, lo que está sucediendo en Nicaragua con esta persecución que tienen ferozmente contra los católicos. Acaban de, hace algunos días, de expulsar otra orden religiosa. Esta vez los frailes franciscanos ya habían expulsado la religiosa de la Madre Teresa de Calcuta, encarcelado sacerdotes. O sea, lo que está pasando en muchas partes del mundo, en mi país Venezuela, acá mismo en Colombia, están el 70% ha aumentado el secuestro, la comida ha aumentado. Argentina está a puertas de una elección presidencial el 16 de noviembre, que se está pues jugando pues prácticamente que se radicalice aún más el socialismo y tristemente Argentina vaya hacia una Venezuela, tristemente, porque soy venezolano y conozco de primera mano lo que es el socialismo y la destrucción del socialismo. Hoy en día Argentina vive una crisis terrible y pues hay dos opciones que pues no están contentos mucha gente con las dos opciones. Espero que pues puedan escoger la mejor para su país, pero sobre todo poner todo en oración y que sea la voluntad de mi Dios. Aprovecho también para orar, como debemos todos los católicos, orar por el Santo Padre, el Papa Francisco, por lo que está ocurriendo en el sínodo, para que pues todas las personas entiendan todas estas decisiones y que sea el Espíritu Santo que lo guíe y que guíe a cada uno de los participantes. No te llenes de odio. Siempre digo, no escuches ni veas canales, páginas que lo que hacen es hablar mal del Papa, hablar mal de los obispos, lo que hacen es hablar mal. O sea, monetizan hablando mal, y como lo mal vende, el morbo vende, las cosas malas, la gente le gusta como engancharse tristemente. Entonces hay gente que se dedica solamente a hablar mal del Papa y eso gana adeptos. O sea, no entiendo por qué, porque pues si tú eres un verdadero católico debes orar por el Papa, debes orar por la Iglesia, debes orar siempre por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos. Así que si tú te consideras un buen católico, espero que no sea de ese bando que se la pasan atacando al Papa Francisco. Y si tú estás en un canal como este o como cualquier otro, que lo que hacen es atacar, atacar, atacar y atacar al Papa Francisco, sal corriendo de ahí. Sal corriendo de ahí porque te van a envenenar. Allí precisamente no habita Dios. Ahí está el espíritu de división. Ahí está lo que quiere pues seguir sembrando cizaña dentro de la Iglesia. Y tú terminas sirviendo al enemigo porque terminas también buscando la división y no la unión. Siempre, queridos hermanos, muchísima, muchísima, muchísima oración. Así que pues nada, nos vemos el día de mañana a las 8:30 hora Colombia. No se olviden también de orar por mí, de orar por los matrimonios, de orar por mi bebecita Pía, que está creciendo, que va próximamente, ya está a punto de cumplir 4 mesecitos. Realmente estamos súper emocionados, mi esposo y yo, y pues aprovecho y le doy las gracias a todas las personas que pues nos escriben mensajes, nos escriben que están orando por nosotros, por mi bebecita Pía, me preguntan cómo está Pía. De hecho, si están en el grupo de WhatsApp y de Telegram, pues ahí a veces paso fotografías y en Instagram también. Así que si no me sigues en Instagram o en el grupo de WhatsApp o en el grupo de Telegram para que te lleguen todos los enlaces de los videos, las horas de los videos, y no se te olvide, al finalizar este en vivo vas a buscar a la parte de información. En la parte de información vas a conseguir los enlaces o los links que te van a llevar a mi grupo de Telegram, que te van a llevar a mi grupo de WhatsApp, que te van a llevar a mi Instagram, que te van a llevar a mi correo electrónico, a mi TikTok, o sea, con todas
pues ventanitas que utilizo para evangelizar, allí lo puedes conseguir pues a través de estos sencillos enlaces. Por acá nos dice Vane CR100, nos dice saludos desde Costa Rica, que Dios y la Virgen de los Ángeles lo bendigan, le dé sabiduría para seguir evangelizando. Muchísimas gracias. Vamos a terminar de leer acá algunos últimos mensajes antes de despedirnos. Hermano, les pido que recen por el eterno descanso de mi primo Antonio Presa Sánchez, que se me acaban de avisar, wow, de su fallecimiento. Lo siento mucho, Javi. Fortaleza para ti, para tu familia. Y pues le pido a todas las personas que están leyendo este mensaje, eleven una oración por el eterno descanso de Antonio Presas Sánchez, que el Señor lo reciba en su santa gloria. Pues, queridos hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Como siempre les digo, los quiero mucho. Se me cuidan. Chao, chao.